La emergencia por COVID-19 oficialmente terminó el pasado 5 de mayo del año en curso, pero organismos internacionales advierten que podría aparecer una nueva enfermedad, incluso más letal que la del SARS-CoV-2, mientras el sistema sanitario nacional se encuentra en su peor etapa. En realidad, la mora quirúrgica del Hospital Escuela es producto de todo el colapso del sistema de salud, o sea, En nuestra mora se incluyen todos los pacientes que son referidos de cualquier hospital del país, no solamente públicos, sino también privados, donde no se pueden hacer intervenciones por una razón u otra, no hay quirófano, no hay especialista, no hay las condiciones, no hay cuidados intensivos. El sistema de salud sigue sin tener una respuesta clara para la población. Algo que preocupa, ya que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que se avecina una nueva enfermedad mucho más fuerte que el COVID-19. El sistema de salud en el país sigue sin tener una respuesta clara para responder a las necesidades de la población, algo que preocupa por las recientes declaraciones de la OMS. Bueno, no estamos listos ni para gestionar el día a día, la crisis de cada día. No estamos listos para una nueva pandemia, definitivamente. Nosotros esperamos que tras un año y medio de gobierno ya las cosas cambiaran y hemos visto que hay un caos en la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque son los colectivos de libre los que quieren definir quiénes van a ser los gestores, los coordinadores, los jefes de los servicios, y ese es un problema. Por su parte, las autoridades nacionales han manifestado que trabajan para afrontar cualquier situación adversa que se pueda presentar. Hasta ahora vamos a negociar lo que se llama el nuevo tratado de pandemias. El nuevo tratado de pandemias tiene todo un protocolo para que los países se adjunten a él. Lo que espera este nuevo tratado es que ninguno de nosotros tenga dificultad para tener acceso a medicamentos o para vacunas si fueran necesarios en próximas pandemias. Mientras las autoridades de salud no dejen de verse de forma política como un elemento de disputas, este no va a mejorar porque lo menos importante es la población, coinciden expertos. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Ernesto López, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.